Preciosas, bellas, hermosas, adoradas del alma. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicas? Estamos en miércoles 12 de diciembre, día de nuestra Virgencita de Guadalupe. Un abrazo muy especial y una felicitación bien, pero bien, bien especial para todas mis lupitas del mundo. A todas las que celebren su cumpleaños el día de hoy, 12 de diciembre, pues muchas felicidades de parte de aquí de mi hogar, tu casa. Y pues, mis bellas preciosas, aquí comienzo mi vlog. Ya mi Amers aquí viene. Ahí va checando que no le voy a dar un madrazo a su camioneta. Vamos a desayunar, chicas. Vamos a desayunar y a ponernos a trabajar. Él se va a poner a trabajar en su trabajo. Yo me voy a poner a limpiar mi casa y me voy a poner a grabar, chicas. Espero que haya mucha buena producción el día de hoy, mis bellas, que pues ya eso esperamos, ¿verdad? Y ay, chicas, los días están pasando bien rápido, ya casi se nos llega Navidad. Ay, qué emoción. Yo soy bien emocionada, la verdad, chicas, porque no les voy a decir. Ay, ya estoy como no sé quién. No les voy a decir porque ustedes solitas se van a dar cuenta porque estoy bien emocionada. Vienen muchas cosas, muy emocionantes. Muy emocionantes, pero ya después ustedes se van a enterar, mis bellas, ¿ok? Si quieren seguir, si quieren saber qué es, pues no se pierdan mis videos, chicas. Sigan viendo y bueno, pues ahí. Ahí ustedes van a ir. Van a ir viendo. Pero pues quiero darle las gracias a mi esposito, porque sin él, pues nada de esto que viene sería posible. La verdad es que sin el apoyo de él yo no podría hacer nada de lo que estoy por mostrarles a ustedes. Entonces muy feliz, y primero que nada también, claro que sí, a mi Padre Dios, porque él es el mero mero, él es el que pues el que se encarga de que todo lo bueno nos llegue aquí a nuestras vidas, mis bellas. Y pues ya saben que todos nosotros, toda nuestra vida tiene que girar en torno a él, que él es el rey de reyes. Y pues sí, mis bellas, así es, así es. Y pues el día hoy amaneció bonito. Chicas, disculpen que ya no les grabé, me quedé a medias porque me entró una llamada y tenía que contestar. Bueno, pero ya llegamos, mis bellas, aquí a Waffle House. Nos encanta venir a desayunar aquí, porque la comida está deliciosa. Y pues bueno, aquí tomar un cafecito, tomar un cafecito, riquísimo. Ni les dije, el día está intermedio. Ni nublado, ni ensoleado, ni frío, ni caliente. Pero bueno, un ratito que ya llegamos. Pues ya vamos a desayunar. Y que creo que ya hoy me siento mucho mejor. Ya hoy ya no me siento como me sentí. Vamos a desayunar y para agarrar muchas fuerzas, porque hoy nos espera un día de mucha producción. Así que a desayunar. Aquí tengo ya mi cafecito, vean. Y mi sándwich con, déjenme les enseño, de huevo, bacon y picos. Así que bueno, pues a desayunar. Bueno, mis bellas, ya salimos de aquí de Waffle House. ¡Qué mensa! Estoy esperando en la puerta abierta. ¡Ay, ay, ay! Ten, mi amor. Pues ya nos vamos, mis bellas. El sábado, chicas, ahora sí, finalmente, ya llegan mis suegritos. Ya el sábado ya llegan mis suegros, ya que bueno, ellos tenían que estar aquí el sábado pasado, el 8, pero pues por razones personales tuvieron que atrasar su viaje, pero se vienen mañana jueves,
Ya mañana jueves se vienen, así que para el sábado, primeramente Dios, ya vamos a mirar a Mamá Chelo y a Papá Pello. Y ustedes los van a mirar también, mis bellas. Ya saben que a mi suegro luego él sí le encanta andar saliendo ahí en la cámara. Hasta se acomoda, ¿verdad que sí, amor? Hasta se acomoda mi suegro para que lo grabe. Y pues, aunque diga que no, pero bien que le gusta. Luego dice, saludos para allá, para toda la gente del puerto. Pero sí, ya el sábado ya, ya ahora llegan. Ya, atrasaron su viaje una semana, pero ya. Ya, ahora sí. Ay, papá, mira, fumando en el carro y con la ventana cerrada. Qué barbaridad. Ay, ay, ay. ¿Qué está fumando? Pues, no sé qué estará fumando, pero de que está fumando, está fumando. Y pues ahorita con toda la actitud del planeta, mis bellas, hacer mis cosas que tengo que hacer. Voy a poner a bajar los clips para editarles el video. Rapidito lo edito. Me voy a meter a bañar, que anoche me iba a bañar, pero ya era muy noche y dije, no, mejor me baño en la mañana. Entonces ahorita me voy a bañar, en lo que se me seca el cabello y todo, me pongo a ordenar ahí mi casita, que no está sucio, está limpio. Ayer limpié, así que no hay mucho que levantar. Y ya me pongo a grabar. Les voy a hacer una sopita a mis niños para cuando lleguen de la escuela coman. Y pues sí, comen mis preciosuras hermosas adoradas del alma. Gracias por el desayuno, mi vida. Thank you so much. ¿Qué somos de papá? Ay, doña Yola, al pedo. Ay, 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 nuestra vecina. Lleva dos vueltas. Ajá. ¿Dos vueltas? ¿A qué hora se levantó? Como las 10 de la mañana, se vuelta a la calle. ¿Quién sabe? Mira. Ay, doña Ramona. Doña Ramona o yo. Doña Yolanda. Ay, mi Ramona. Pues tendré todas las vecinas que quiera y todo, pero como doña Ramona, ninguna. Como ella, ninguna. Ahorita me voy a apurar porque quiero ir al rezo al rato allá con Diana, con su hija. Pero bueno, mis bellas hermosas adoradas del alma, ya llegamos aquí a casita, así que pues nos miramos en un ratitín. Alright. Las veo en un ratito, chicas, ¿ok? Un beso. Pues ya llegamos, mis bellas. Ahora sí, a lo que me truje, chencha. Me voy a poner a ordenar aquí en mi casita. Ya anda frijol. Nada más le suena la uña a frijol. Me saco mi celular. Vamos a poner una musiquita, chicas, para alegrarnos el día. ¿Qué ponemos? Vamos a poner Los Ángeles de Charlie. Está muy sola la niña. Los Ángeles Azules, el listón de tu pelo. Esta canción me gusta. Ay, ay. He perdido para ponernos en acción y nos den ganas de ordenar aquí la casa. Olvida la vanidad. El orgullo déjalo afuera. Esta noche es sensual y bohemia. Es por las que late que estés junto a mí. Bueno, vamos a recoger. Ya mi esposo ya llegó directamente a trabajar. Deseo y te quiero. ¿Cómo tengo ganas de ir a un baile, chicas? Era lo que venía diciéndole a mi esposo, y que ya tengo ganas de ir a un baile. Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí, que beberé. Ay, Dios santo. Sí, le estaba diciendo a mi esposo que tengo muchas ganas de ir a un baile. Y me dice,
Miren, chicas, según mi esposo ya tendió la cama. Él ya la tendió. Me dice que así la deje, pero Obi no. Ahorita la voy a atender rapidito. Le estaba diciendo que tenía muchas ganas de ir a un baile y me dice que sí vamos a ir. Pero va a venir Conjunto Primavera. Frijol, vete para allá, no te voy a subir aquí. Va a venir Conjunto Primavera. Déjenme le pongo pausa porque si no, no podemos echar el chisme como se debe. Ahorita la pongo. Va a venir Conjunto Primavera, mis bellas. Y a mí me encanta. Entonces, viene para el 18, primeramente Dios, para el 18 de enero. Y pues como mi cumpleaños, chicas, es el 16 de enero. Así que vamos a ir a festejar mi cumple al baile. Así que primeramente Dios nos dé vida y licencia. Nos vamos a bailar. Ya tengo ganas de irme a echar unos tequilas al baile. Ir a divertirme con mi esposito, a bailar así de cartoncito de cerveza. Pero sí. Vamos a ver, mis preciosuras. Le voy a apurar porque ya es bien tarde. Ahorita llegué y me fui allá con mi vecina. Fui a darle una vueltecita. Ahí estuve con ella platicando. Uy. ¿Sí oyen? Y ya duré un rato ahí con ella. Entonces ahorita me voy a apurar aquí para hacerles una sopita a mis hijos para cuando lleguen de la escuela. Ya tengan que... Ya hice su comidita lista y también ya yo sí me pongo a grabar más a gusto, ya sin preocupación de nada y apurarle porque a las 7:30 se va a rezar el rezo de mi vecina y el de la Virgencita de Guadalupe. Así que sí, mis bellas. Y pues bueno, mis preciosas, hermosas, yo las miro en un ratito. Me voy a dar prisa, voy a hacerlo bien rápido, bien rauda y veloz. A recoger mi cuarto. Y pues nada, nos miramos, ¿ok? Miren, ya quedó bien limpiecito. Ya quedó limpiecito mi cuarto. También mi baño. Vean, prendí las velitas y se mira bien bonito. Bueno, mi baño también ya está bien limpiecito. Así que ahorita me voy a poner a hacer pues lo que sigue. Voy a meter a bañar. Ya llegaron mis hijos de la escuela. Ya les di de comer. Ahorita... pues déjenme, lo voy a apagar aquí. Me voy a meter a bañar, mis bellas, para ponerme a grabar. Ok. Así me hago mi cabello. Quiero ponerme las extensiones. Bueno, la verdad es que les voy a grabar un alístate conmigo. Y para eso, pues. No sabía si hacerme el cabello suelto o hacerme un peinado, no sé. Pero yo, por ejemplo, para Navidad usaría el cabello así con extensiones. Entonces, para Navidad les voy a hacer con el cabello suelto y para Año Nuevo voy a hacer un recogido. Entonces, pues, para eso necesito traer mi cabello limpio, chicas. Porque si no, pues los rizos no me agarran como quiero que me agarren. Entonces... sí, yo creo que me voy a hacer eso y así ya me seco mi cabello. Y
me pongo las extensiones, me lo rizo y ya ustedes miran, ¿verdad? Que me voy a bañar y ya me pongo a hacer todo. Ya, lo bueno que ya terminé todo, tengo limpio mi cuarto, mis brochas ya están limpias. Así que bueno, pues a comenzar. Y yo las veo en un ratito, mis bellas, ¿ok? Así que vámonos a bañar. Pues ya estoy bañadita, ya estoy fresca como una lechuga. Ya estoy bien bañadita, ya ahorita me voy a ir a preparar para hacer mi makeup. Pero ya estoy bañada, chicas, la verdad es que ay, 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 nada como un rico regaderazo para sentirte fresca, fresca, fresca como una lechuga. Y pues nada, ahorita me voy a secar mi cabello. Bueno, no me lo voy a secar. Bueno, no voy a usar la secadora para dar calor, sino que me voy a dejar el cabello así. Pensé que mi espejo estaba roto, pero no. Me voy a dejar el cabello así, que se me seque solito en lo que estoy haciendo mi makeup. Ya cuando me vaya a poner las extensiones, pues ya me doy un poco de calor para no ponerle calor a mi cabello. Ahorita que se seque mejor, así solito. Pero bueno, mis preciosas, le voy a apurar, me voy a dar prisa porque ya saben que quiero ir al rezo, así que pues nos vemos en un ratito, ¿ok? Si ya no les grabo nada cuando ando en el maquillaje y todo lo que tengo que hacer, pues yo de como quiera más al ratito yo les grabo, ¿ok, mis bellas? Porque pues me quiero dar prisa y si les grabo vlog, pues no hago nada. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Pues aquí, ¿okay? Voy con mi maquillaje. Vea qué bonito me quedó, mis preciosas. A petición de ustedes, pues lo hice en este color. Bueno, de mis bellas del otro canal, porque a lo mejor ustedes, las que me miran aquí en este canal, pues no les gusta el maquillaje. Pero a petición de mis preciosas del otro canal, pues les hice el look utilizando estos colores. Ahora no me quise ir como que por los colores tan dorados y labial rojo, lo típico que siempre usamos en Navidad, sino que bueno, quise hacer algo que mis bellas quisieran. Y pues ahorita, mis bellas, ya me sequé el cabello. Ya voy a comenzar a grabar cómo pongo mis extensiones. Me voy a poner mis extensiones, me lo voy a rizar. Y bueno, chicas, la verdad es que me encantó el maquillaje. Sí es cierto todo lo que luego me comentan muchas chicas, me dicen, ay, es que el maquillaje hace milagros. Sí, mis bellas, la verdad es que el maquillaje hace un montón de milagros, pero también no nada más el maquillaje, mis bellas, miren, también la mano, porque ¿a qué sirve que tengamos todo el maquillaje si la mano nada más, pues nomás no nos va a ayudar? O sea, también hay que tener mano para maquillar, chicas, y pues poco a poquito yo he ido aprendiendo y la verdad es que estoy contenta con todo lo que yo he aprendido. Me siento muy orgullosa de mí, de lo que he aprendido, de mis logros, a pesar de no haber asistido a una academia de, pues sí, para maquillistas profesionales. A pesar de eso, pues yo siento que sí he aprendido mucho. He ido a cursos, mis bellas, la verdad, sí he ido a cursitos así, ustedes saben, pero no a una academia. Pero estoy muy contenta porque, pues como les digo, porque son logros que pues uno tiene y pues bueno, orgullosa de mí, mis bellas, la verdad es que sí, sí me siento orgullosa de mí. Pero bueno, mis bellas, no hablemos de cómo me siento, sino que vamos a seguir porque el tiempo apremia y yo tengo muchas cosas que hacer todavía y bueno, la verdad es que me encantaron. Le puse unas pestañas bien dramáticas, ya saben, me encanta lo dramático. Pero de igual manera también les voy a hacer un maquillaje para Navidad bien sutil. O sea, esto es el extremo a lo que a mí me gusta y a lo que yo sé que a muchas también les gusta. Pero también les voy a grabar un video para Navidad muy sutil, muy muy sutil, para las chicas que no quieren usar algo así tan extravagante como yo. Pues también les voy a hacer su maquillaje sutil, ¿ok? Pero bueno, mis bellas preciosas, yo me voy, le apuro. Y ya para grabar mi outfit y todo lo que tengo que grabar para apurarle. Y nos miramos en un ratito, ¿ok? Yo bien sonidera. Así que nos miramos, mis bellas. Un beso. Pues ya terminé. Tuve que parar de grabar para hacer lo que tenía pendiente, chicas. Pero finalmente ya terminé. Ay, no sé, realmente mi maquillaje yo creo ya se arruinó porque les digo que tuve que parar. Pero me encantó cómo se ven las extensiones con el maquillaje, con el vestido. Se ven hermosas. Y chicas, pues no me puse accesorios porque
No he ido, me creerán que no he ido a recoger mis anillos, no he ido a recoger mis relojes, no he ido a recoger nada a la joyería. Yo creo que voy a ir mañana o el viernes porque ya me hacen falta y la verdad es que no tengo accesorios y aparte no me puse nada, no me puse nada más que los puros aretes. Ya ven que ni uñas traigo, vean, ya mis uñas ya caducaron y tengo mi cita hasta el 19 de diciembre y estuvo bien pedir mi cita para esa fecha porque así para Navidad voy a andar mis uñas, ¿cómo se llaman? Recién hechecitas, así que... Y no les voy a enseñar el vestido para que ustedes, mis bellas, les dé la curiosidad y se vayan a mi canal de belleza, que este video, si Dios quiere, va a estar el viernes. Recuerden, es un alístate conmigo para Navidad. Y mañana les voy a grabar un alístate conmigo para fin de año, chicas. Y también otro, bueno, mañana no, la siguiente semana, otro maquillaje de Navidad para que sea muy sutil. Algo muy sutil, ya que esto pues es muy dramático. Es muy dramático, entonces les voy a hacer algo más sutil. Y bueno, pues con otro tipo de vestuario, pero por lo pronto, chicas, este súper vestido me fascinó, pero como les digo, no se los voy a enseñar ahorita para que ustedes se piquen. Ay, se oyó muy feo, ¿verdad? Para que se piquen, no, para que se queden así como que en... Se queden así como que... ¿Cómo se dice la palabra? Se queden... Ay, 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 inglés no hablas y español olvidas. Para que se queden con la duda, se queden con la duda, con la curiosidad. Y se vayan a mi canal. Recuerden, chicas, recuerden que en la cajita de descripción ahí siempre, siempre, siempre les dejo todos los links para mis redes sociales, mis bellas, ¿ok? Así que bueno, pues mis preciosuras hermosas se van ahí y ahí va a estar el link a mi canal de belleza. Y si en llegado caso se me olvida, porque ya saben que luego soy muy burrita, ponen makeup by Mari Rowe. O si no, solamente le ponen Mari Rowe Oviedo y ahí salgo yo. Ahí salgo yo, chicas. Y ya se van y se suscriben, me apoyan por allá porque voy a tener un sorteo, mis bellas. Para esta Navidad próximamente voy a tener un sorteo allá con mis amigas del alma, con mis preciosas amigas. Así que vamos a estar en colaboración haciendo un sorteo. Y Obis, también aquí les voy a hacer un sorteo en este canal para mis bellas de aquí, pero estén al pendiente, mis bellas, ya que hace mucho que se los prometí y no se los había hecho, pero, ¡ay, chicas! Estoy emocionadísima, súper contenta, y dejen que me, ¡oh, my God! Y dejen que les quiero enseñar, chicas, o sea que es una sorpresa que me llegó, que ni por mi mente me pasaba. Quiero darle las gracias, así, unas gracias infinitas, y de todo corazón le agradezco el hermoso detalle que tuvo esta preciosa conmigo de mandarme este detallito. En serio que, te juro, mi bella preciosa, que me hiciste mi día, me hiciste mi mes, mi noche. Bueno, ¿qué te digo? Hiciste mi Navidad. No es que exagere, chicas, pero el gran detalle que tuvo ella conmigo, la verdad, simplemente me dejó sin palabras, me dejó emocionada. Y bueno, pues quiero darle las gracias de todo corazón, pero de todo corazón, a Glenda Liz Santiago. Ella es una suscriptora que me sigue desde que yo comencé mi canal, chicas. Desde que yo comencé mi canal de belleza, desde que subí mis primeros videos, desde que abrí este canal de vlogs, desde entonces ella me sigue. Y, oh my God, en serio que estoy bien contenta, bien emocionada de que a pesar de todo este tiempo ella no se ha olvidado de mí, ya que ella, mis bellas, déjenme decirles que Glenda en una ocasión ganó uno de mis sorteos y no puedo creer cómo ella aún conserva mi dirección, o sea que... ¡Wow, mi bella preciosa! Me dejaste sin palabras. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco de todo corazón. Y estoy encantada con lo que me mandó. Miren nada más. Me mandó una taza hermosísima. Y en esta taza me va a caber muchísimo café. Así que me va a durar más porque les voy a confesar algo, chicas. Siempre, siempre me quedo con las ganas de café porque mis tazas están bien pequeñitas. Entonces esta taza, mis bellas, miren. Simplemente como que mandada a hacer...
muy, muy a mi estilo. Tiene la M de Mari. En serio, Glenda, me hiciste mi día. Muchas gracias. Y lo mejor, que creen, chicas? ¿Qué creen? Miren lo que me mandó. O sea que, chicas, para mí esto vale mucho, 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 mucho que ustedes, mis bellas, se fijen en los más mínimos detalles de lo que yo les cuento, de lo que yo les platico, de lo que yo les muestro aquí en mis videos. Para mí eso es mi mayor recompensa, el yo estar aquí. Vean, Glenda, lo que me mandó. Me mandó mis tan favoritas galletas de animalito. Wow, que yo comenté en uno de mis videos que aquí ya no las vendían, que de veras había batallado en andarlas buscando y que un día en el tapatío por casualidad pregunté y me dijeron que habían traído. Y duré, en serio, chicas, muchísimo tiempo buscándolas en todas las tiendas, las tenían agotadas y miren, wow. Wow, wow. Y está muy bien porque en esta taza van a caber súper. Es más, mañana voy a tomar café y le voy a poner mis galletas de animalito porque a mí me gusta, chicas. Yo muy al estilo rancho, ya saben, uno que es de rancho y bueno, pues las costumbres a uno no le cambian. O sea que ese dicho que está, no está por estar, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y creo que sí, chicas, lo mejor de uno, de que aunque tú te vistas de otra manera, aunque cambies de manera de hablar, aunque cambies de manera de lucir, tus costumbres siempre siguen siendo las mismas. Entonces, para mí, mis costumbres, chicas, son tomar el café y poner las galletas aquí, remojarlas y comérmelas como cuando era niña. Así le hacía y todavía hasta el día de hoy me gusta hacerlo. Y bueno, pues quiero darte las gracias, mi bella Glenda. En serio que me oyen lo emocionada. Sí, estoy muy, pero muy emocionada. Y luego me mandó unos chocolates que también he dicho que son mis chocolates favoritos. Que son los que mi esposo siempre me regalaba cuando éramos novios. Y todavía aún me sigue regalando. Y bueno, pues son estos chocolates, mis bellas, los Ferrero Rocher. Que desde que tengo uso de razón me acuerdo de estos chocolates. Me acuerdo cuando estaba allá en México y los anunciaban, mis bellas. Cuando uno miraba la televisión, los anunciaban. Y me acuerdo que yo siempre imitaba al señor que los anunciaba, que llegaba con una charola y les ofrecía a las personas que estaban ahí. Y yo siempre imitaba a ese señor cuando decía, oh, Ferrero Rocher. Yo me acuerdo, chicas, todavía me acuerdo, tengo bien presente. Y bueno, mi Glenda, muchas gracias. Y lo mejor, chicas, lo mejor fue la carta que me envió. Me envió una carta, mis bellas. Una carta con muchas palabras que para mí valen mucho. Esas palabras me las voy a quedar aquí en mi corazón siempre, siempre, siempre. Mi Glenda preciosa, hermosa, muchas gracias por este gran detalle que tuviste conmigo. Y también me envió una tarjetita. También me envió una tarjetita que... Ay, no, 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 no. Aquí la tengo. Deseándome una feliz Navidad. Es mi primera tarjeta deseándome feliz Navidad. O sea que son mis primeras felicitaciones de Navidad. Estoy súper contenta, muy feliz, muy emocionada, chicas, en serio. Gracias, Glenda, muchísimas gracias. Miren, mis bellas, miren, miren, miren. Estoy bien, bien contenta, bien, bien contenta. En serio que cuando mi niño llega y me dice, mami, te llegó un paquete. Le digo, un paquete, no estaba esperando nada. Porque a veces cuando las compañías me mandan cosas, siempre me mandan un correo antes para saber que me van a llegar cosas de ellos. Pero yo dije, no he comprado nada, no estoy esperando nada. ¿Qué me llegó? Y cuando miré la caja, lo primerito que se me vino a la mente fue Pico. Porque es la que siempre me anda sorprendiendo. Dije, mi amiga Pico, de seguro otra vez me anda sorprendiendo. Cuando voy mirando que decía Glenda Lee Santiago, dije, oh my, wow, se acordó de mí. Y pues sí, chicas, en serio que yo sé que muchas me van a decir, Mari, exageras, eres una exagerada, pero no, mis hermosas, en serio que, wow, en serio que para mí esto fue algo muy bonito. Como te vuelvo y te repito, Glenda, me alegraste mucho porque yo estaba muy, muy, como ustedes han visto, no estaba muy bien, andaba muy cabizbaja, pero eso sin duda alguna me alegró muchísimo mi día, mi semana, mi mes, todo el resto del año, y creo que todo el año me alegró. Y quiero darte las gracias, mi bella, muchas gracias de todo corazón. Y bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Este es un detalle que para mí tiene mucho valor, muchísimo valor. Muchas gracias. Esto, chicas, estas cosas que yo vivo con ustedes, esto, mis bellas, es lo que a mí me hace estar fuerte,
fuerte como un roble, no dejarme caer, por más pedradas que a mí me tiren, mis bellas, no dejarme caer. Y ¿saben qué? Juntar esas piedras y hacerme mi propio castillo, mis bellas, es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Y muchas gracias a toda la gente que me apoya, a todas mis bellas que siempre vienen y me dejan comentarios llenos de amor. Muchísimas gracias, porque ustedes, mis preciosas, ustedes son las que realmente valen la pena para mí. Y si no fuera por ustedes, créanme que yo ya no estuviera aquí. Ya hubiera tirado la toalla, pero ustedes son las que a mí me inyectan todos los días esa energía, ese positivismo para yo estar aquí, mis bellas. Así que muchas gracias. Y ¿saben qué? No es que yo sea ambiciosa o que yo diga, ay, quiero más, pero yo sé que así como Glenda, muchos de ustedes me van a querer enviar cositas. Entonces, les prometo, yo sé que siempre les prometo y no cumplo a tratar de abrir un P.O. Box. Cuando yo lo tenga, yo les voy a decir cuando ya yo lo tenga, mis bellas, voy a tratar de hacerlo. Yo prometo muchas cosas y no las cumplo. Yo sé que les he estado prometiendo la convivencia a mis bellas que viven aquí en Georgia, a mi bella preciosa Janet Nava. Ya sé que les he estado prometiendo siempre que vamos a salir, pero nunca me alcanza el tiempo. Pero mi preciosa, espero y pronto nos pongamos de acuerdo y poder salir. Por si no saben, mis bellas, Janet Nava es una chica que hace vlogs. Les voy a dejar el link en la cajita de información, el link a su canal para que vayan y la apoyen. Y pues también lo de mis maquillajes, lo de mis clases de automaquillaje también. Flor me está llamando, Mari, ¿cuándo vas a empezar? Hay mucha gente esperando por ti, porque Flor pues ya me ha recomendado muchísimo. Hay muchas muchachas que quieren ya las clases. Y yo, mis bellas, yo sé que les he estado fallando, pero les prometo, les prometo que ya me voy a poner las pilas. Ahora sí, chicas, ahora sí, ya, ya me las voy a poner. Y este detalle que tuvo Glenda conmigo, la verdad es que me inyectó mucha energía, mucha, mucha energía. Y pues estoy feliz. Soy feliz como una lombriz. Soy feliz, realmente feliz, porque las tengo a todas ustedes. Gracias, chicas, muchas gracias. Y mis bellas, estaba recibiendo aquí unos mensajes de mi amiga Piku. Como quiero a mi amiga Piku, chicas, en serio, yo les voy a decir una cosa. Yo le doy muchas gracias a Dios por haberme puesto en el camino a una persona como ella. Yo la adoro, la adoro, la adoro con todo mi corazón. Y sé que ella me adora también a mí. Y no veo el momento en el que ya la pueda ver, abrazarla y sentir su amistad así, frente a frente. Y yo sé que muy pronto se nos va a dar eso. Ya estamos planeando, chicas, estamos planeando para conocernos. Así que bueno, obviamente ustedes van a ser testigos de eso, que Piku y yo finalmente nos vamos a conocer y vamos a consumar nuestro amor de hermanas. Chicas, ya me voy porque creo que ya estoy hablando de más. Voy a terminar de grabar el outfit. Y pues sí, porque ya es súper tarde, mis preciosuras. Yo mañana les grabo otro poquito. Ahorita ya hasta aquí el video vlog del día de hoy. Las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les agradezco de todo corazón todo su apoyo. Las quiero mucho, mucho. Y bueno, pues conmigo será hasta mañana, chicas. Mañana les grabo otra vez. Voy a tratar de grabarles todos los días vlogs. Ya que no les hice vlog más, pues voy a tratar, aunque sea, grabarles un poquito todos los días aquí en mi canal, mis bellas, para que ustedes pues no me extrañen tanto. Así que pues nada, mis preciosas, las quiero. Les dejo un besote bien tronado y no se les olvide, mis bellas, regalar mucho, 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 mucho amor, para que a ustedes también les llegue mucho, pero mucho, 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 mucho amor, ¿ok? Las quiero ver triunfar, mis bellas. Besos y nos vemos mañana, ¿ok? Bye. Chicas, 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 ya me iba, pero como siempre se me olvidan las cosas. Me olvidaba decirles, mis preciosas, que Piku tiene sorteo en su canal, así que vayan, participen. Está de sorteo en su canal de vlogs con mi amiga Karen, con otro canal que no me recuerdo muy bien el nombre, pero les voy a dejar en la cajita de descripción, les voy a dejar el link de Karen. Bueno, el de Karen y el de Piku ya saben ustedes, siempre, siempre se los dejo en todos mis videos. Pero también les voy a dejar el link del canal del otro canal que tiene sorteo con mis amigas en colaboración. Así que vayan, chicas, y apoyen a mis amigas. Suscríbanse a sus canales, participen en el sorteo, les va a encantar. Están sorteando cosas muy bonitas. Así que, bueno, mis bellas, eso era lo que se me había olvidado decirles, para que vayan y participen.
recuerden que ya va a ser Navidad y quizá ustedes se llevan esos premiecitos. Así que, bueno, mis bellas, ahora sí, ya